Hola a todos y bienvenidos al curso básico de MATLAB nivel 3. Mi nombre es Luis Enrique Quirén Aguilar y el día de hoy veremos uso de múltiples funciones. Durante la cápsula anterior estuvimos realizando un pequeño código en el que implementamos una función que nos ayudará a medir los perímetros de distintas figuras del mismo lado. En ese caso, como podrán recordar, lo que hicimos fue simplemente añadir al final de nuestro código una pequeña función donde se insertaban estos valores de entrada y recibíamos unos valores de salida. Ahora, otra manera de llevar a cabo las funciones dentro de MATLAB es a través de realizar estas mismas funciones y almacenarlas dentro de la carpeta en la que estamos trabajando y de eventualmente recurrir a ellas en cualquier código que estamos utilizando. En este caso, crearemos un pequeño código en donde utilizaremos múltiples funciones y estas nos ayudarán a encontrar tanto el perímetro como el área de distintas figuras. Como podrán ver, ya tengo unas, unas funciones adelantadas que he hecho con anterioridad para agilizar un poco este video. Pero antes de entrar directamente a ellas, nos pasaremos a este pequeño código en blanco, que es donde estaremos haciendo la función para calcular las áreas de estas diferentes figuras. En este caso, nos estaremos entrando en el triángulo, en el cuadrado y en el pentágono. Así que, como podrán recordar, Primero definimos nuestra función. En este caso queremos obtener tres variables de salida: área 1, área 2 y área 3. Nombramos a nuestra función. En este caso le damos el, función de, el nombre de función áreas. Y le damos los, los datos de entrada que estaremos utilizando. En este caso es lado 1, ya que todas las figuras tendrán el mismo, la misma longitud para sus lados. Una base, una altura y la apotema que estaremos utilizando dependiendo de, de cada fórmula. Ahora. Si podemos comenzar a realizar nuestro pequeño algoritmo que está calculando estas áreas. Como normalmente hacemos, en este caso primero definimos nuestra variable para el área 1 y simplemente aplicamos la fórmula del área de un triángulo. En este caso es base por altura. Como pueden recordar del primer curso, es recomendable utilizar constantemente los paréntesis simplemente para no llegar a tener algún error numérico y efectuamos la fórmula que es base por altura sobre 2 luego ahora declaramos nuestra variable para la segunda área en este caso sería el área del triángulo del cuadrado perdón y nuevamente solamente le indicamos a nuestro código la función que vamos a estar llevando a cabo en este caso simplemente un lado por lado y por último ahora simplemente declaramos el área de nuestra tercera figura, en este caso el pentágono, y su área será, la obtendremos dado, el lado por 5 por la apotema, que en este caso es la variable apot que designamos anteriormente en nuestra función, todo sobre 2. Bien, ahora, hasta ahora hemos hecho lo mismo que estuvimos haciendo en el código, en el, en el video anterior, simplemente que ahora estamos utilizando un código distinto al de... Al, al en el que estamos trabajando esto es porque así es como podemos generar otras funciones para utilizar dentro de nuestro mismo código de MATLAB ahora lo siguiente es un paso importante ya que primero tenemos que guardar nos, los códigos de nuestras funciones a utilizar en la misma carpeta donde estemos trabajando para que, pueda, para que MATLAB pueda identificar que están ahí y llamarlos al momento de que los utilizamos dentro de nuestro algoritmo principal y otro segundo paso importante es el nombre que le vamos a dar a nuestra, al, al documento donde guardamos nuestra función. En este caso, lo más recomendable es utilizar el mismo nombre que le damos a la función, en este caso funcionarias, al nombre del documento en donde lo estamos guardando. Así que guardamos nuestro documento, podemos ver que automáticamente MATLAB ya nos da el nombre de la función, en este caso funcionarias, y lo guardamos. De este mismo modo, anteriormente, hecho funciones para los perímetros de, de las figuras con lados iguales, como se había, como se había realizado en, el, en la cápsula anterior. Y también estamos para, para experimentar un poco con el, las variables de, de entrada que le damos a nuestro código. Hicimos, se, se realizó otro código donde las, los lados de las figuras ahora pueden ser diferentes. Así se han creado estos tres códigos, nuestras tres funciones que vamos a utilizar en nuestro código principal, que son función áreas, función de perímetros iguales y función de perímetros diferentes. Y una vez que ya hemos terminado de realizar nuestras funciones que vamos a utilizar en nuestro código, podemos rápidamente verificar en nuestro espacio de la carpeta actual que efectivamente estamos en la carpeta donde están las funciones que necesitamos. Y volvemos al código en donde estamos declarando las variables que, en donde se van a utilizar. Como, mencionan, como mencionamos al principio, este código nos ayudará a encontrar el área y el perímetro de distintas figuras. En este caso, podemos irnos, podemos ir yendo función por función, viendo las variables que requerimos de entrada para irlas declarando de, de, con anterioridad y al final simplemente llamar la función. En este caso como para tanto para, función, para la función del cálculo de áreas y la de perímetros iguales. Necesitamos un mismo lado. Comenzaremos declarando una función, una variable lado igual que será la del mismo lado de todas estas figuras que estaremos utilizando en ambas, en ambas funciones. Ahora, para el caso del cálculo de áreas, necesitamos una base, una altura y una apotema. Para esto, eh, nuevamente, declaramos la variable altura con un valor de 3, una variable base con valor de 5 y una de apotema con valor de 3. Estos son eh, los valores, son, son simplemente valores de prueba, no tienen ningún valor en concreto, ningún significado en concreto, solamente son para comprobar el, que, nuestra que nuestra función realmente está dando el valor bien. Y ahora, por último, ya declaramos la variable de paralelado anteriormente. Así que por último solo, solamente necesitamos declarar las variables para la función que calcula perímetros de áreas de, de figuras con lados, con lados distintos. En este caso, siendo el lado 1, los lados de los, de los triángulos, lado 2, los de los cuadrados y lado 3, los de los rectángulos. Para esto nuevamente, simplemente declaramos tres variables distintas con valores con, con cualquier tipo de valor que queramos utilizar. Y ahora sí. Que ya hemos declarado las variables que vamos a utilizar, hacemos el llamado de funciones como lo habíamos hecho anteriormente, en el video anterior. Primero llamaremos a la función de áreas y, como nos va a entregar, un, nos va a regresar tres variables que son las áreas de las figuras, podemos hacer este pequeño vector donde se van a almacenar. Así declaramos área triángulo 1, área cuadrado 1 y área de pentágono 1, que serán las variables donde se van a almacenar. Como, a declarar, como de, le indicamos anteriormente a la función, la área 1, área 2 y área 3. Y aquí podemos comprobar que son efectivamente las fórmulas para el cálculo de área de la figura que estamos necesitando. Nuevamente, como hicimos en el video anterior, llamamos a la función, función áreas en este caso. Y le ingresamos los valores que vamos a utilizar. Ahora, en estos casos donde tenemos funciones con, distintos, con distintas variables de entrada, debemos prestar atención en el orden en el que las declaramos al hacer nuestra función y en el orden en el que las estemos llamando ahora dentro del código, ya que deben coincidir, si no, los cálculos se estarán efectuando de manera errónea. En este caso, para áreas, estamos llamando el lado, la base, la altura y la apotema en ese orden. Así que ahora en nuestro código. Llamamos lado igual, que es el lado que hemos asignado. A continuación llevamos a la base. Luego a la altura y por último la variable de apotema. Una vez que hayamos llamado a la función de áreas, podemos hacer lo mismo con la función de perímetros. Nuevamente eso nos regresa tres variables, así que designamos perímetro igual 1, perímetro igual 2 y perímetro igual 3. U llamamos a la función por su nombre, función perim igual. En este caso solamente es una variable de entrada, así que la designamos lado igual, como habíamos puesto en el código anteriormente. Y por último llamamos a la de perímetros diferentes. Nuevamente otras variables de, de salida, perímetro diferente 1, perímetro diferente 2 y perímetro diferente 3. El nombre de la función función perímetro diferente. Y aquí lo mismo que en el caso de las áreas. Estamos asignando las, las variables lado 1, lado 2 y lado 3, que son la del triángulo, la del cuadrado y la del pentágono. Así que solo hay que asegurarnos de que estemos llamando en el orden que, 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 que queremos realmente a las variables. En este caso es igual, lado 1, lado 2 y lado 3. Y ahora sí, una vez que hemos llamado, que hemos declarado nuestras variables, nuestras funciones y las hemos llamado dentro del código, podemos correrlo. Y como vemos en nuestra ventana de espacio de trabajo, se han calculado las distintas áreas. Por ejemplo, podemos llamar el área del triángulo 1 o el área del pentágono 1. Del mismo modo que podemos llamar perímetros diferentes para 1, perímetros diferentes para 3 o los perímetros iguales para 2. Es decir, que ya se han hecho correctamente todos los todos los los cálculos que necesitamos previamente y del mismo modo podremos como hicimos en el código anterior por ejemplo cambiar el lado igual el lado de las ya sea el lado igual para las áreas o para las los perímetros iguales por ejemplo si tuviéramos ahora los un, un nuevo caso con las mismas variables excepto la de los lados. Del, para la función de, de, áreas iguales, de áreas con lados iguales y perímetros con lados iguales, podemos declarar una nueva variable, en este caso el lado igual a 2, llamar nuevamente a nuestros códigos, podemos copiarlo simplemente y des, simplemente sin olvidar de, de designar que ahora es un nuevo cálculo, en, en este caso estaríamos obteniendo las áreas y los perímetros 2. Por, por decirlo de una manera, en este caso podemos utilizar 1, 2, 2, 2 y 3, 2, y cambiamos nuevamente en el, eh, cuando estamos ingresando nuestras variables del lado igual al lado igual 2. Corremos nuestro código y vemos cómo podemos llamar ahora, por ejemplo, el área del triángulo 1 y el área del triángulo 2 en este caso el lado igual para el triángulo eh, no lo estamos utilizando es por esto que podemos ver que es el mismo valor pero podemos llamar el área del cuadrado 1 y el área del cuadrado 2 ya que efectivamente vemos que ha cambiado es decir que simplemente cambiando el, el valor de nuestra variable al principio y acomodándolo en nuestra función Hemos obtenido el, los valores para las áreas de tres figuras y los perímetros de tres figuras distintas simplemente llamando a la función y sin tener que agregar muchísimas más líneas de código a nuestro código, a nuestro algoritmo, perdón. Es por esto que las funciones pueden ser de vital importancia. En este caso puede ser un poco redundante ya que estamos con un caso bastante simple que se podría eh, efectivamente llevar a cabo en un mismo código sin tener que estar haciendo este este llamado de funciones y declaración de variables. Sin embargo, conforme aumenta la complejidad de los códigos y los requerimientos eh, que, que este, estos le exijan a nuestro a nuestro equipo de procesamiento, pues puede ser mucho más conveniente tener una, en una carpeta distintas funciones almacenadas y solamente utilizarlas cuando y para que solamente tengamos que llamarlas cuando el código o un código las necesite. Y así, por ejemplo, si en, otra, si en otro código tuviéramos estas mismas variables, por ejemplo, las de las áreas de un triángulo, de, para las áreas de un triángulo, un cuadrado y un pentágono, no tendríamos que reescribir nuestro código que ya habíamos hecho para, las, para este cálculo. Simplemente llevaríamos nuestra función de funcionarias a la carpeta donde está ese código llamaríamos a nuestra función del mismo modo y obtendríamos todos estos resultados sin tener que hacer nada nuevo en el código solamente llamando a la función y asegurándonos de que nuestras carpetas y nuestros documentos estén en el lugar correcto así que sin más esto sería todo por la cápsula de hoy espero que te haya gustado y te haya parecido interesante y me acompañes en la siguiente cápsula donde comenzaremos a ver operadores lógicos gracias